Vamos a hacer una crema pastelera en la Thermomix. Hemos colocado dentro la mariposa, dos huevos, dos cucharadas de azúcar avainillada, la vainilla está ahí dentro, 600 gramos de leche y 30 gramos de maicena. Volcamos la leche, agregamos los huevos, agregamos la yema, le añadimos después los dos huevos, la maicena, y las dos cucharadas soperas de azúcar avainillada. Cerramos el vaso, tapamos y programamos 6 minutos a temperatura 90 y a velocidad de 1 o 2, 1 y medio 2. Bien, la hemos sacado y tiene un estado excelente. Tenemos aquí masa de brioche de la misma que puede ser la del brioche short o la misma también vale del rosco de reyes. La sacamos y la bajamos. Le damos un par de vueltas, quitándole el aire. Y esta misma masa nos va a servir para hacer, vamos a coger una pequeña bola. Esta misma masa nos va a valer para hacer el paisén o el suizo relleno. Le hemos dado forma y ahora cortamos así en pequeña pastelera que ya está fría y rellenamos del bollo. Y tira, tira, la pasamos al otro lado. Cerramos cerradita aquí y la ponemos en la bandeja de horno porque todavía tiene que volver a subir. Meteremos otra vez en el horno a temperatura de 24 grados durante una hora para que vuelva a subir. También a esto hay que pasarle un poquito de huevo batido por encima, una vez que ya los hemos rellenado y les hemos dado forma. Al horno una hora, 24 grados, para que vuelvan a subir. Pasada una hora ya han subido y entonces vamos a poner el horno a 150 grados y estará horneándose unos 20-25 minutos. Espolvoreamos un poquito de azúcar glas por encima del bollo. Y hacemos este al tortel, rellenamos de cabello de ángel y formamos un poquito por igual
y le vamos a echar, a mí me gusta mucho la mezcla del sabor del cabello de ángel con los piñones. Entonces ahora lo cerramos. Y lo pintamos por fuera. Le vamos a dar forma redonda. Y luego lo pintaremos con huevo. Aunque en el horno parece que está muy dorado, aquí se ve que no están dorados, que hay algunas partes como esta en que están bastante claros. Lo que sí es cierto es que han subido muchísimo, aquí ya se puede ver que casi se ha perdido el centro. Esta, sin embargo, permanece completamente, parecen casi quemadas, pero no, están solo tostaditas. Mañana por la mañana se verán. Ahí se ven el interior del pastel.